Gracias por acompañarnos siempre todos los domingos a las 9 de la noche viendo Enigmas y Misterios. Bienvenido, David. ¿Qué se cuenta, David? ¿Cómo lo han tratado? Bien, Yatensi, es un honor saludarte. Que Dios te bendiga, amigos televidentes de Historia del Futuro y también de Misterios y Enigmas en todo el mundo. Tengan ustedes muy buenas noches en este nuevo programa en el cual estaremos desentrañando el misterio bíblico. Y quiero también saludar a mi hermano, al pastor Arturo Norero. Arturo, ¿qué tal, che? ¿Cómo te va, hombre? No habla, oye. No, se equivocó, es una estatua. Arturo, perdón. Hay que tener buen sentido del humor. Muy buenas noches, amados amigos en todo el mundo. Gracias por, en este momento, permitirnos estar en sus hogares, de pronto en el hotel donde usted está, en su oficina, a través de www.dileunamigo.org y también www.historiadelfuturo.tv. Para que vean que yo también tengo buen sentido del humor. Le hemos molestado a David, le hemos molestado a Yatensi, ahora me tocó a mí. Nos parecemos. Muchísimo, diría yo, basta. ¿Y quién me puso ese nombre ahí? Este supuestamente es una réplica de, aquí lo tenemos en la iglesia, en la Biblia Católica. Es una escultura de Miguel Ángel que está en la Capilla Sixtina de San Pietro, como en el Vaticano. Ahí está. Esta es una réplica. Este es el original, esta es una réplica. Tú estuviste allá en el Vaticano, ¿no? Sí, ahí estuve. ¿Y qué sentiste tú al verte retratado? Digo, vi que Miguel Ángel pensó en mí, en el futuro, y me retrató ahí. Qué tremendo, vaya Miguel Ángel, va a pasar a la historia. Ay, amigos televidentes, queremos darle de verdad la bienvenida a este programa Misterios y Enigmas, el cual está siendo visitado ampliamente las páginas en internet, de las cuales Arturo Norero mencionó en dileunamigo.org e historiadelfuturo.tv. Así es, Arturo. Yatensi, creo que podemos ir ahora con Paola. Vamos, Paola. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Misterios y Enigmas de la Biblia. En esta noche estaremos hablando sobre los evangelios. Aquí empezamos. Señor Arturo, David, Yatensi, estamos los tres acá orando, escuchando la oración y la rogativa de Yatensi, porque este programa va a ser candela. Yatensi, pero una de las cosas que a mí me sorprende, el otro día yo estuve predicando por Guayaquil, acá en el Ecuador, y un amigo nuestro común, el pastor Nelson Zavala, a quien le mandamos un saludo afectuoso, me dijo algo: esa barba de Arturo Norero es histórica. Parece un profeta salido del Antiguo Testamento. ¿Qué te parece a ti? Se escapó en el túnel del tiempo. A mí me gusta la barba por dos cosas. Primero, porque me sale. Y segundo, porque desde que era chiquitito me encantó la idea de tener barba algún día. Y como yo soy motociclista, también parte de la imagen es tener barba. Y es más natural dejarse crecer la barba que andarse afeitando. Dios no nos puso a los varones barba para andar afeitados, como cierta persona, que siendo recontra que velludos se afeitan.
Para que, bueno, a mí, gracias a Dios, desde que fui chiquitito me encantó la barba y ahora me la voy a dejar crecer hasta el piso. O sea que el salmo tiene que alterarse. Ya no es que el aceite desciende por la barba de Aarón, sino por la barba de Arturo Norero. Amén. Si quieren humildemente tomar mi nombre en consideración, muchas gracias. Estoy para servirle. Entrando en materia. Ahora sí. Biblia, papel y lápiz. Prepárense. Nos habíamos quedado en la última parte, mis amados hermanos. Y recuerden que este programa no es para atacar a nadie. No es para ofender a nadie. Claro que sí, al diablo pues. Bueno, al diablo sí. Al diablo sí, porque eso lo dice la palabra de Dios, que tenemos que resistir al diablo para que él huya de nosotros. Eso lo dice en Santiago capítulo 4. Sin embargo, es muy importante conocer, y conocer profundamente, y en la Biblia, y a través de la historia que Yatensi nos va a poner al día, cómo es eso de vender y obtener riqueza ilícita a través de la religión. Y digo religión porque no solamente en el cristianismo hay ganancias deshonestas. En toda religión, en todo lo que es espiritual, ¿cuántos hombres se han hecho poderosísimos y recontra que millonarios vendiendo la fe? No solamente fe cristiana, fe musulmana, fe judía, fe tibetiana, hinduista, etc. Pero bíblicamente vamos a hablar de cómo la gente considera lo que para usted de pronto comprar una estatua, lo que de pronto para usted adquirir una bendición tomándose un vaso con agua. Pare de sufrir. O pidiendo también un pacto para que Dios le dé dinero. Usted de pronto lo ve porque así le han enseñado como un acto de fe, un sacrificio a Dios. Sin embargo, ¿cómo lo ven los que están adentro de la esfera? Lo ven como un negocio. Y si no me cree, ¿qué tal si ponemos la palabra de Dios en evidencia para que de ahí Yatensi nos cuente la historia en la fe cristiana? ¿Cómo es que vino la fe siendo gratuita a prostituirse y a ser cobrada? Hechos capítulo 19, versículos del 23 hasta el 27. ¿Por qué razón el apóstol Pablo fue llevado a la cárcel? A tal punto que lo querían despedazar. Escuche bien esto. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de Jesucristo, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, es decir, daba mucha riqueza, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y hubo un disturbio y comenzaron a gritar todos los fanáticos idólatras: grande Diana de los Efesios. Ahora, aquí vamos para entender esto. Y próximamente también tendríamos que hablar de una noble mujer. Una mujer ejemplar que desgraciadamente la idolatría la convirtió en algo que ella nunca dijo haber sido, ni la Biblia tampoco. Esta Diana, que en aquel entonces fue adorada y venerada como diosa, posteriormente vino a ser María, la que muchos católicos veneran. Sin embargo, Yatensi, nos damos cuenta que no solamente era un negociado y una ganancia ilícita, como hablábamos en la fe cristiana, también en Éfeso había ganancias a través de todo arte y artífice religioso. ¿Por qué no nos comentas en la fe cristiana lo que ha sido el gran negociado en el nombre gratuito de la fe? Bueno, ver la parte histórica de cómo el evangelio se va desviando es algo curioso. Hay abundancia histórica de cómo el evangelio nació como un don inmerecido, como un regalo que Dios nos dio a través de la justificación, nos declaró libres de pecado. Amén. A través de la obra redentora de Jesucristo. Y ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado, la redención, que es un acto de misericordia, no por méritos humanos,
sino por una acción amorosa, dadivosa de Dios hacia nosotros, declararnos libres de pecado y encaminarnos a la vida eterna como un regalo inmerecido. Este regalo inmerecido se ha ido, a veces, por muchas estructuras teológicas, ha ido perdiendo la nitidez. Y quiero que me regalen unos minutos para no perder el hilo. Ya ustedes después van a intervenir en la contextualización de hoy. Empecemos con la historia. Los cuatro primeros siglos de la iglesia fueron cuatro siglos maravillosos. Los primeros cuatro siglos. Sí, señor. Okay. Hasta el año 313, que fue donde se decretó el fin de las persecuciones. En el 312 fue el edicto de Milán, donde ya no se persigue la iglesia, pero en el 313 Constantino vence al coemperador Magencio en una batalla del puente Milvio cerca de Roma, y se declara el cristianismo libre de persecuciones, y después Constantino declara que el cristianismo es la religión oficial del imperio. Ahí está el problema. En los primeros 312 años, antes de que Constantino declare que el cristianismo es la religión del imperio, en esos primeros 312 años, el cristianismo vivió una pureza evangélica. ¡Qué hermosura! ¡Qué historia! Donde los emperadores como Nerón inició la persecución en el 62, cuando se incendió Roma, y Nerón le echó la culpa a los cristianos, porque los 14 barrios que existían, 10 barrios romanos se incendiaron, y los únicos barrios que no se incendiaron fueron los barrios de los cristianos y de los judíos. Te dijo Nerón, fueron los cristianos con los judíos. Y se inició la persecución, donde los calumniaron los cristianos por ser caníbales, porque celebraban la Santa Cena, repitiendo las palabras de Jesús, comed, este es mi cuerpo, tomad, esta es mi sangre, y lo entendieron mal. Y la segunda persecución, Domiciano, que él fue emperador entre los años 81 y 96, y hacia el año 90 inicia la segunda persecución, que por solo hecho de ser cristiano, lo mataban. Y siguieron las persecuciones con Trajano en el año 113, con Decio 249-251, con inclusive Marco Aurelio, el filósofo perseguidor. Muchos emperadores, como unos cerca de 10 emperadores, durante 312 años empezaron a extirpar cualquier intento de cristianismo. Y mire que la vida de estos creyentes en la época de las persecuciones, en los cuatro primeros siglos, fue una vida sencilla, de amor, porque ellos disfrutaron la salvación como un don gratuito de parte de Dios a ellos, disfrutaron el evangelio, no solamente vivían el evangelio, sino que lo compartían. Y dice el libro de Hechos que la gente vendía lo que tenían y le entregaban el dinero a los apóstoles para repartir a los pobres. Era un evangelio de solidaridad, de amor, de gratuidad a Dios, porque lo que recibían lo compartían. ¡Qué época maravillosa, Arturo y David, del cristianismo primitivo! Y mire que no podían construir templos lujosos, no podían, porque les quemaban los templos. No podían tener libros de la Biblia porque se los quemaban. Ellos se reunían en casitas para celebrar la liturgia, la Santa Cena, el culto. E incluso en las catacumbas, en los cementerios de los mártires cristianos, celebraban su culto cristiano. Sinceridad, justicia, amor, gratuidad, generosidad. Eso era la iglesia primitiva. Santidad. Santidad. ¿Pero qué pasó? Yo creo que el error estuvo cuando Constantino, y no quiero hablar mal de Constantino. Constantino era un hombre bueno. De pronto, por hacer bien, le dio el cristianismo oficialidad. Lo constituyó como la religión oficial del imperio. Y aquí empieza el acabose de una iglesia tan linda en los principios. Y aquí con Constantino es lo que se llama la iglesia imperial. La iglesia imperial parte del año 313 con Constantino. Constantino, al usar la iglesia como la aliada del imperio, empezó a perseguir a los paganos. Y muchos templos paganos
sacó a los paganos y se lo dio a los cristianos. O sea que los cristianos empezaron a usar templos lujosos que eran los paganos, ahora se los regalaron a los cristianos para que los cristianos lo usaran para sus cultos en la iglesia imperial. Pero aquí nació un tema, el purgatorio. El purgatorio no tiene origen bíblico. Perdón, no tiene origen en el Antiguo Testamento. No es un tema del pensamiento judío, usted lo sabe que no. Sí, sí. El purgatorio nace más por la influencia griega, platónica. Platón creía en dos mundos. El mundo de las ideas, que era el mundo perfecto, y el mundo material, que era el mundo imperfecto. El mundo corporal era pecaminoso. Entonces, ¿qué era el ser humano? El ser humano era un compuesto de una alma perfecta, de una idea perfecta que se alojaba temporalmente en la cárcel del cuerpo. Y la muerte era regresar, la idea perfecta regresaba al mundo de las ideas. Ahí, entonces, un gran teólogo llamado Agustín de Hipona, que nació en el año 354 y murió en el año 430, Agustín, un tiempo más después de unos años más después de Constantino, Agustín cristianizó a Platón, introdujo a Platón a Occidente, y él retoma la antropología platónica. Dicen, las almas ya preexistían y el alma se transmitía de padre a hijo. Entonces, el alma preexistía, se transmitía y se encarnaba en un cuerpo pecaminoso. ¿Y qué es la muerte para San Agustín? La muerte para Agustín es que el alma retorna al mundo de las ideas. Pero el alma ya no puede retornar pura, porque el alma cuando estuvo en el cuerpo se contaminó, se manchó del pecado original. Entonces, para que el alma vuelva de nuevo a Dios, porque el alma debe tender a Dios, dijo San Agustín, debe primero quemarse en el purgatorio, purgatis, en latín, debe quemarse por un tiempo. Bueno, Agustín lo dijo teológicamente, pero un papa, el primer papa sistemático católico, llamado Gregorio Magno, que significa Gregorio el Grande, fue papa entre los años 590 al 604, dijo Gregorio el Grande, volvamos doctrina el purgatorio. Y él dio los fundamentos para que el purgatorio sea un dogma de fe hasta el día de hoy. Donde dice, todo alma que está en el cuerpo y con la muerte va a retornar a Dios, no puede ir a donde Dios en forma impura, porque está contaminada por la carne, debe purificarse por un tiempo. Entonces se decreta el purgatorio. La pregunta es, ¿cuántos años o meses, días va a durar un alma en el purgatorio? Y aquí nació una doctrina que se llamó las indulgencias. Las indulgencias era un medio salvífico. ¿Y cómo se va degenerando la fe? Lo que la salvación fue una oferta, mientras que el Evangelio fue un regalo de Dios, un poder de Dios para nosotros los débiles, para dignificar al ser humano, ahora se empieza a comercializar con las indulgencias. Las indulgencias se convirtió en un medio de salvación. Entonces, ¿qué eran las indulgencias? Era, supongamos, Arturo Nerero, usted, su alma es pura, pero se encarnó en su cuerpo y su cuerpo es impuro. Se muere y regresa usted al cielo, pero tiene que pasar por varios años de purgatorio. Queda Paulina, su esposa, viuda. Supongamos que yo soy sacerdote, obispo. Otra vez. Obispo. No, quiero hacer aclaración. Permíteme un segundito. Ayatensi fue sacerdote católico. Yo soy obispo. Viene Paulina donde a mí me dice, Taita Curita, o Padre Yatensi, mi esposo Arturo se está chamuscando con las barbas en el purgatorio. Yo quiero que mi amado esposo salte al cielo. Y yo digo, Paulina, tiene que comprar indulgencias, porque las indulgencias son medios de salvación. Ahora negociemos, ¿cuántas hectáreas de tierra tiene? Dice Yatensi, tengo 8. Yo digo, deme las 8 y él va a durar unos meses.
¿Y qué más tiene? Ah, no, tengo dos casas. ¿Tiene efectivo? Sí. Deme todo y va a durar 2 días. Eso fue lo que le llenó de iras a Martín Lutero. Porque en el año de 1517, cuando el Papa León X estaba vendiendo indulgencias y con la plata de las indulgencias construir la lujosa Basílica de San Pedro, entonces necesitó vender indulgencia y vendió las indulgencias más cara y mandó a Juan Taisel, o también muchos dicen que fue el famoso Alberto Brandeburgo, un arzobispo, a vender indulgencia en el territorio de Sajonia, donde estaba Federico el Sabio. Y estos vendedores de indulgencia decía: apenas que la moneda suene en el cofre, el alma salta al cielo. Y aquí me hago una pregunta. Ya el evangelio empezó a tener precio. O sea que lo que Dios nos dio por generosidad de su amor, ahora se cobraba para que una alma se fuera al cielo. Y aquí se empezó a engatillar un evangelio cobrado. El único que puede mandarnos al cielo o no mandarnos es Dios. Perdón, no un obispo, no un pastor, no un cardenal, no un chamán, porque el evangelio es poder de Dios para dignificarnos. Entonces las indulgencias, y es una lectura mía, lo quiero hacer con mucho respeto, y muchos amigos sacerdotes están de acuerdo con eso. Mire, muchas de las indulgencias fue una forma de desvirtuar el evangelio como don inmerecido, porque las indulgencias se volvió un negociado. Y la iglesia cristiana de los siglos, del siglo 4 al 10, adquirió mucho poder económico, porque muchas personas daban terreno, daban dinero, ¿para qué? Para que las almas, los familiares se fueran. Y también otro tema, las reliquias. Las reliquias tenían también poder salvífico. De los santos, supongamos, San Arturo Norero, un buen santo, se murió. Entonces, como Arturo fue un buen ejemplo de vida cristiana, ahora vendamos en pedacito las barbas de San Arturo, en frasquito, la chaqueta de Arturo. Entonces, viene un hermanito, véndame la barba de San Arturo para que las barbas me libere del pecado o me lleve al cielo. Las barbas en remojo. Sí, en remojo. Entonces, todo eso fue corrompiendo el evangelio de Dios. Yo creo que hay que volver a las escrituras. Y uno de los causantes de esta teología fue el Papa Gregorio el Grande, que fue el que fundó el cristianismo tradicional, un catolicismo popular. ¿Sí? Y eso ha generado otros abusos en el futuro. Yo tengo que ir antes del corte, porque ya vamos al corte, amigos televidentes, a Mateo 3:12. Está hablando Johanán, Juan el Bautista, y dice... Hablando del Mesías, bueno, al 11 voy a ir inclusive. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Chatense, yo entiendo que aquí hay una tergiversación a las palabras de Yeshua acá en el catolicismo romano. Es cierto que el fuego purifica el alma, pero no el fuego del purgatorio ni del infierno. Aclarando que el purgatorio ni existe. Vamos al claro. Pero el fuego de lo alto es un fuego espiritual que desciende de lo alto. Es el fuego de Dios, el cual sí purifica al ser humano. Quiero una aclaración porque sí, señor. Queremos ser muy justos en este programa. No podemos generalizar. Claro. No podemos decir que el catolicismo romano dañó. No, una parte del catolicismo. Porque hay otra línea del catolicismo que manejan una teología del evangelio. Claro, se entiende. Una partecita del catolicismo, para no generalizar. Mil disculpas, gracias sí. Por la aclaración. Pero voy al punto, Yatensi. El fuego de Dios purifica el alma, pero no es el fuego del infierno ni el fuego del purgatorio. Y hemos venido desarrollando con Arturo Norero una serie de programas televisivos que si no lo han visto todavía en Puerto Rico, en Chile, en Uruguay, ustedes lo pueden accesar por la página de internet www.historiadelfuturo.tv y www.direunamigo.org. Hemos venido desarrollando, Arturo, que el infierno, el centro de la tierra, es fuego. Pero aquí está hablando de un fuego que viene por el Mesías. Dios viene a derramar un fuego de purificación, pero no es el fuego del purgatorio. Y justamente, nos vamos a ir un pequeño corte.
Pero vamos a ver bíblicamente cómo los católicos demuestran que el purgatorio sí existe. Bíblicamente ellos lo van a demostrar. Y cómo otros bíblicamente justamente se enriquecen ilícitamente con un evangelio que es para todos y totalmente gratis. Nos vamos a un corte y venimos enseguida. No se vayan. Bien, hermanos, gracias por continuar en sintonía. Damos muchas gracias a todo el mundo que está enlazado a través de www.dileunamigo.org, www.historiadelfuturo.tv. Y muchísimas gracias. Acuérdense que estos mensajes son para instruir y para que se nos caiga la venda del error, de la confusión e inclusive de la ignorancia. Por eso es que vemos, y este mensaje es para que ustedes conozcan todo el contexto bíblico, y no solamente que se utilice un versículo fuera de toda la idea bíblica con el final o siniestro, con la intención de querer secuestrar sus bienes. Escuche bien esto. Yatensi, parte de, y algo que hay que decir, si hay alguien que conoce la Biblia muy bien, son justamente los sacerdotes católicos. Tienen que estudiar Biblia, conocen griego, conocen hebreo. Y utilizan este texto para demostrar en un versículo, uno solo, de toda la Biblia, que el purgatorio sí existe. ¿Cuál utilizan ellos? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15, que dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como dice ahí, como por fuego, entonces ellos dan una explicación fuera de todo el concepto bíblico y tienen ahora sí el fundamento para crear el purgatorio y con esa idea extorsionar a sus fieles para poder vender las indulgencias. Sin embargo, las indulgencias no eran solamente para que la gente salga del purgatorio, también era para, si tú habías pecado, a través de una limosna, ese pecado también fuera perdonado, e inclusive hasta comprar un terrenito en el cielo para que cuando tú te mueras pudieras tener tu finca allá arriba en el cielo, Yatensi. Sí, o sea, las indulgencias realmente eso le quitó a la iglesia credibilidad y también le quitó al evangelio poder. Ya, perdóname que te interrumpa, pero en la actualidad la iglesia católica se llama la iglesia apostólica. Muchos dicen yo soy cristiano, yo soy católico, apostólico y romano. Y hay veces uno solamente dice para defender su posición, y no que estamos hablando en contra de los católicos. Mis amados católicos son muy amados por nosotros, pero esto es algo que ustedes tienen que conocer a través de la historia. Y de la Biblia. Se llama, cuando usted dice, usted es cristiano, dice, no, yo soy católico, apostólico y romano siendo ecuatoriano, o siendo peruano, o siendo boliviano, siendo paraguayo, siendo venezolano. ¿Qué significa ser católico, apostólico y romano? La iglesia apostólica, ¿qué significa ese concepto? Antes de contestar la segunda pregunta, quiero tratar de completar la idea de evangelio. Perfecto. Ahora, antes de que apareciera el tema del purgatorio como doctrina, a raíz del Papa Gregorio el Grande, 590-604 después de Cristo, y eso generó el tema de las indulgencias, porque si el alma se va al purgatorio por un tiempo, entonces hay que tratar de, como abogados, buenos abogados, de tratar de convencer a Dios, al el juez, para que dure menos ese alma en el purgatorio y se vaya rápido y moviendo billetes, moviendo plata. Algo así como en las cortes, más o menos, así convirtieron el cielo, el evangelio, como una corte. Dios, el juez justo, mete preso en el purgatorio un ser humano y los familiares tratan de negociar con Dios cuánto cuesta a través de las autoridades eclesiásticas para mandarlo al cielo. Entonces, ¿qué es evangelio? Evangelio es un poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios para dignificarnos, para transformar. En el programa de hace 8 días definimos evangelio. Evangelio es dar un mensaje que transforma la existencia. Eu, transformación, angelos, mensaje. Un mensaje que te da dignidad, que te transforma, que te da salud, que te da
disfruta de las cosas buenas que Dios te ha dado en esta tierra y la complementa en la vida eterna. Ahora, pero es gratuito. El Evangelio nos hace para ser santos. El Evangelio nos crea una agenda de santidad. O sea que el Evangelio es un regalo inmerecido, que lo único que nosotros tenemos que hacer es vivir la santidad. Tú escribiste un libro, tú hiciste mención de un excelente libro de Yatensi Bonilla que habla sobre este segundo poder. Claro, las nuevas formas de poder. Es un libro que escribió Yatensi Bonilla y otro libro al cual pusimos el título en común y casi nos cuesta la cabeza, ¿te acordás, no? Cristo y cristianismo, irreconciliables enemigos. Dos grandes enemigos. Sí, el cristianismo y Cristo, tremendo, enfrentados. Pero aquí hay algo que quiero decir. Sí, pero yo, dime. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué significa Iglesia Apostólica Romana? ¿Por qué la Iglesia Católica por varios siglos hasta el día de hoy se llama apostólica? Tiene un origen bueno. Hay que ser justos con la historia, hay que ver el contexto. Bien hecho. Hay un segundo periodo que se llama los Santos Padres, los Padres Apostólicos, que fueron los discípulos de los apóstoles. La historia le ha dado un buen lugar a los que fueron los discípulos de los apóstoles, como Ignacio de Antioquía, Ireneo, como Policarpo de Esmirna, etcétera, etcétera. Resulta que uno de los padres apostólicos, y se llaman apostólicos porque vivían de la sucesión de los apóstoles, eran como los discípulos de los apóstoles, por eso se llamaron padres apostólicos. Uno de ellos era Ignacio de Antioquía, que vivía en la ciudad de Antioquía de Siria. Él fue condenado por Trajano, emperador del año 110-113, a morir mártir en el circo romano, por ser un líder cristiano de Asia, de Oriente. Lo mandaron a traer, y cuando Ignacio iba camino al martirio a Roma, atravesó todo Asia Menor. Pero cuando él salió, dejó la iglesia de Antioquía en serios problemas. Y habían muchos maestros falsos, los famosos judaizantes, que trataron de dividir el cristianismo, ponerle costumbres, tradiciones judías al cristianismo, que era un regalo de Dios, era poder de Dios. Y empezó a dividirse el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Entonces Ignacio escribió 7 cartas, 4 cartas desde Esmirna y 3 cartas desde Troas. Las 4 cartas que escribió desde Esmirna, que son la carta a Manetia, carta a Trales, una carta a Roma y carta a Éfeso, y las 3 que escribió desde Troas, que es a Policarpo, a Esmirna y a Filadelfia, en esas 7 cartas Ignacio habla de la iglesia apostólica. ¿Qué significaba iglesia apostólica para Ignacio? Buena pregunta. Significaba una iglesia que conserva un liderazgo con una cabeza visible, pero que este liderazgo, que siguen la sucesión de los apóstoles, usan su liderazgo para mantener la iglesia unida a Cristo. Y estos se encargaban de darle comida a las viudas, se encargaban de alimentar a los huérfanos. O sea que los líderes eran como una forma de sucesión apostólica, eran como apóstoles, pero ellos tenían un oficio. El hecho de ser apóstol les obligaba a buscar recursos, a entregar sus bienes para dar de comer y proteger al desvalido. ¿Y por qué hacían eso? Porque ellos imitaban hechos. Ellos seguían el ejemplo vivo de los primeros apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Ellos recibían las donaciones de la iglesia primitiva. Lean Hechos 2:42. Habían 4 cosas que perseveraban ellos. Tenga la bondad. Con mucho gusto. Que esto nos ayuda mucho a aclarar. La Biblia dice, 2:42. Sí, la iglesia primitiva perseveraba en 4 cosas. Ahora sí, lea. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya. Cuando dice partimiento del pan, también se refiere, no solamente a la Santa Cena, se refería a compartir las cosas, las necesidades para los pobres. Y hay, en Hechos creo que uno, también se dice que la gente vendía lo que tenía. Sí, más abajito.
Léalo, por favor. 2.45. Léalo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2.45. Y se lo entregó a los pies de los apóstoles. Sí. Para que ellos repartieran. O sea que Ignacio entendió que una labor ministerial de los apóstoles fue distribuir lo que ellos recibían como ofrenda, donaciones, redistribuirlo a los más necesitados para crear una justicia. Ay, Ignacio dijo, mire, en una de sus 7 cartas dice Ignacio, el deber de un apóstol es cuidarse de que no existan hambrientos ni pobres, sino redistribuir, y si un apóstol tiene algo, hay que darlo a los más necesitados como una forma de imitar la generosidad de Dios, así como fue Dios generoso, se despojó en Cristo Jesús su divinidad para ser humano, también un apóstol tiene que despojarse de su comunidad para que los más pequeños vivan, porque el Evangelio es dignificar a las personas. Entonces, eso entendió Ignacio, ¿qué significa asociación apostólica? Resumiendo, los líderes deben dar ejemplo de desprendimiento, ay, 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 y de encarnación. Por eso se llamó Iglesia Cristiana Apostólica, porque el apóstol mantiene un orden, pero el orden y la autoridad se mantiene en la capacidad de servir al otro. Entonces, wow. Eso se llamó. Entonces, por eso que la iglesia hasta el día de hoy católica mantiene Iglesia Apostólica, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Católica porque significa universal, apostólica que significa... los líderes venían de la sucesión apostólica, y sí era bueno que hubieran líderes visibles, cabeza visible, porque si hay una cabeza visible, no va a haber división. Pero esa cabeza visible se comprometía con la gente de cuidar sus intereses a ellos. Y romana, porque la sede del cristianismo occidental fue en Roma. Qué impresionante. Y tú mencionaste un versículo que ahora se ha descontextualizado. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Corroborando lo que tú mencionabas, que esa iglesia, la iglesia apostólica, es la iglesia no que se enriquece, sino que tiene los bienes para repartir a todos los necesitados, y de esa manera habría una ecuanimidad entre todos los miembros. Así es. ¿Qué se necesitaba en aquel entonces para llegar a ser apóstol? Porque algo que ahora, en el tiempo evangélico, y corrígeme tú que eres el historiador, hubo un lapso en la iglesia primitiva. Se murieron los apóstoles. Quedaron los padres apostólicos. Pero llega un momento en que ya no se menciona más esta palabra. En el tiempo de Martín Lutero, en el tiempo de la Reforma, no hay apóstoles. Lutero no era apóstol. No era apóstol. ¿Qué pasaría si Martín Lutero vuelve a la vida el día de hoy? David, solamente para... Realmente yo creo que se vuelve a morir de un infarto. ¿Por qué razón? Porque yo creo que el protestantismo que él buscó consolidar como una protesta contra la venta de las bulas papales, la negociación de la fe que en aquel momento hizo la religión tradicional, hoy en mayor grado está dentro de la misma iglesia evangélica, en grandes sectores de la iglesia evangélica, no en todos. Yo creo que si Lutero despierta y mira el movimiento evangélico neoapostólico, pobre Lutero, se pega un tiro si no se muere solo. Por eso aquí vale la pena que dejamos en el último programa esta idea flotando en el aire. Y esto es para aprender, hermanos. Vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver contra nadie. ¿Qué es una iglesia evangélica? Pero antes de eso, ¿me permitirías dos segunditos? Deuteronomio 10:17. Que hable Dios, no nosotros. Amén. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Ahora yo me estoy rompiendo el coco buscando un versículo en Gálatas que se me fue de la mente. Dice Pablo, corroborando la idea de Yatensi de hace un momentito, dice, se nos rogó que no nos olvidáramos de los pobres. Toma ofrenda, Pablo, y está para partir a un viaje en el libro de Gálatas,
y dice, no nos olvidásemos de los pobres. Bueno, he tenido más de algún problema en encontrar el versículo entreverado. Pero, Yatensi, creo que hoy en día uno de los grandes problemas que se está dando es que hay una comercialización de la fe. Pareciera que, como tú en un programa anterior dijiste con nosotros, la iglesia hoy hubiera retrocedido al siglo XII, XIII y XIV a una comercialización de la fe. ¿Encontraste el verso, Che? Ya mismito. Ahorita, lo que quería era, mientras yo buscaba este verso, Yatensi, ¿por qué no nos...? ¿Qué se requiere para ser apóstol? La mente, con dos preguntas. Primero, que es una iglesia evangélica, para no estar hablando de que en la iglesia evangélica, porque para mí la iglesia evangélica es una sola. Claro, la verdadera. Es la verdadera. Los otros podrán ser que quieren parecerse a una iglesia evangélica, como ahora hay muchos cristianos católicos, por así decirlo, que predican como evangélicos, cantan las canciones evangélicas, se mueven como evangélicos, pero son católicos. Y practican la idolatría todavía. No, por supuesto. O sea, siguen siendo católicos, que lo que indica que siguen su doctrina de idolatría, de creer en que hay un intercesor a más de solamente Jesucristo, que son los santos y la Virgen, etcétera. Pero, ¿cuáles serían las características reales y bíblicas de una iglesia evangélica para comenzar? Como tú decías, el amor de Jesucristo no era que se enriquecieran sus discípulos. Él no instruyó a sus 11 discípulos. Judas perdió esa bendición y después Matías ocupó su lugar, para que ellos se enriquecieran, ni que les dijeran, oigan, así es como ustedes tienen que hacer, sáquenle la plata, traigan a la gente y vivan de esa plata y enriquezcanse. Cuando les vengan a dejar... Traigan la plata a los apóstoles a los pies. ¿Cuál era la pasión y el sentir de Cristo y la enseñanza? Porque ahí mismo en Hechos capítulo 2, 44, le dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era esa doctrina? ¿Cuál era esa enseñanza? ¿Cuál era la intención de los apóstoles en continuar la predicación del Evangelio transformador? ¿Y cuál era de verdad la característica de una iglesia evangélica? Y Yatensi, para después hablar, ¿cuál era el requisito para ser apóstol y si existen verdaderos apóstoles el día de hoy? Por favor. Iglesia evangélica, como el nombre lo indica, es aquella iglesia que predica el Evangelio de Jesucristo. Amén. Un Evangelio gratuito, que busca con el poder de Dios transformar los corazones, transformar vidas y hacer vidas más dignas, vidas más santas. O sea, la transformación exige la santidad y el compromiso con Dios. También esta iglesia evangélica se compromete con la transformación de la sociedad también, con ser luz, con ser un ente de cambio, no solamente una iglesia para sí misma, sino una iglesia para los demás, donde sea una iglesia profética que busque la transformación de las personas, la transformación de las instituciones, la transformación de una sociedad. Okay. Sí. Entonces, ¿es eso lo que podríamos nosotros ver ahora de lo que es verdaderamente una iglesia evangélica? Una iglesia que no se enfoca en uno mismo, sino que está dispuesto a transformar a una sociedad que cada vez está viviendo más lejos de Dios. Claro, de acuerdo. Ok, eso no tiene denominación. No es para decir pentecostales, bautistas, metodistas, etcétera. Eso no tiene denominación. De acuerdo. De pronto aquí vendría la cuestión para decir, así como estamos hablando, y eso también ahora deberíamos llevarnos a la reflexión. ¿De dónde sale entonces este movimiento apostólico y profético? Tú en ese libro que tú escribes magistralmente, hablas en contra de este nuevo movimiento apostólico que no se refiere a las Sagradas Escrituras, Yatensi. Ahora, mire, yo soy aquí muy, muy generoso con los términos. A mí no me quita el sueño que se llame apostólico, o apóstoles, o profetas, o pastores, ancianos, porque la iglesia ha tenido una variedad de terminologías. Uh-huh. Por muchos siglos, los nombres de los líderes han cambiado. Al comienzo se llamaban presbíteros, obispos, episcopos, ancianos, sacerdotes, ahora apóstoles, profetas. Eso es lo de menos, los nombres lo de menos. Pero lo que es importante es el papel, lo que hacen. Uh-huh. Para mí, ¿cuál debe ser la característica de un apóstol? Hablamos de un apóstol del siglo XXI. Las mismas características del apóstol de la Biblia. Una persona, el apóstol de la Biblia se caracterizó por sacrificarse en las misiones. Se iban a las misiones, aguantaban hambre, abrían iglesia y daban lo que tenían. Ellos daban lo que tenían. Y sufrían persecuciones, todo esto.
El apóstol debe ser una persona que busque el bienestar de los demás, no su propio bienestar. El apóstol lleva en su vida las huellas del mártir, como Pablo, Pedro, todos martirizados. Lleva la huella del sacrificio del amor de Dios, el Dios que se desacomoda para acomodarnos a nosotros. El apóstol vive una vida sacrificada para construir vidas a despensa de la suya. O sea, el que quiera ser un apóstol, practique el modelo de los apóstoles antiguos. Esto va a estar fascinante y esto nada más es un saborcito. Esto es un abreboca de lo que viene a continuación y en los próximos programas. Ahora nos vamos a un pequeño corte, no se despeguen, porque vamos a estar desentrañando en la actualidad para ser un apóstol bíblico qué requisitos se tiene y si una mujer puede hacerlo apóstol o profetisa. Venimos enseguida. Nosotros acá divirtiéndonos mientras realizamos este programa para la gloria de Dios y para servicio suyo, en un programa que tiene por objeto instruir, exhortar, redarguir y llevar a la gente a un verdadero encuentro con Dios por medio de la verdad, y la verdad está en la Biblia. Quiero resaltar en síntesis lo que Yatensi dijo en este programa. Los apóstoles de la Biblia, Arturo, se despojaban ellos de sus propios bienes en beneficio de los demás, de los pobres. Ellos daban de sí y cuando ellos no tenían, pedían colectas, los cuales eran puestos a los pies de los apóstoles para redistribución de riquezas. ¡Qué excelente ejemplo! La Biblia, ¿dónde lo dice? Gálatas 2, verso 10. Pablo, el apóstol Pablo, y esto va para los que hoy en día se hacen llamar apóstoles, ¿no? Tendrían que leer este versículo. Escuche. Solamente nos pidiéramos que nos acordáramos de los pobres, lo cual hicimos con diligencia. O sea que la preocupación del apóstol es demostrar su apostolado viviendo una vida de entrega y de servicio a los necesitados, entregando aún lo suyo. Pero hoy, Arturo, en pleno siglo XXI, y me ratifico en lo que dije de Lutero, pobre Lutero, se le da un infarto al ver el neoapostolado que se está dando, especialmente en Centroamérica. Es una cosa tenebrosa. Nos han escrito, Arturo, de Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Venezuela, hace rato de nos Italia nos escriben que ahora ya no se llaman pastores, ahora son todos apóstoles. Increíble. Pero el problema, como dijo Yatensi, pueden llamarse hasta querubines, que ya en Centroamérica ya los llaman querubines. El término apóstol le quedó corto. Vea Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. La Biblia dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Qué linda frase. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Es lícito que una mujer pueda ser llamada apóstol? ¿Cuáles son los requisitos para ser llamado apóstol? Porque si bien es cierto, y yo comparto contigo esa idea, la terminología y el título, el mismo apóstol Pablo dice: lo que yo era antes en mi vida, lo tengo ahora como estiércol, como basura, por amor a Cristo. Pero si bien leemos en 1 Timoteo, y lo leemos en Tito, que hay requisitos para ser obispo, anciano, pastor y diácono, también la Biblia nos puede decir cuáles son los requisitos para ser apóstol y cuál es la función de un apóstol. ¿Puede un hombre en el siglo XXI llegar a ser apóstol bíblico? Y puede ser una mujer también llamada apóstol, como menciona el falso, este libro de, ¿cómo se llama?, de los secretos de Leonardo da Vinci. ¿Cómo se llama ese? Los secretos de la... El Código da Vinci. El Código da Vinci. Código da Vinci. Que dice, entre otras cosas, que María Magdalena también era una mujer apóstol, pero también, cuando la Biblia habla, la Biblia habla. Y la Biblia da unas características puntuales de lo que debe ser y debe de tener un apóstol. Cuando Judas se ahorca en ese campo llamado Azeldama, que era campo de sangre, el apóstol Pedro dice esto. Hechos capítulo 1, 20 en adelante dice así: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues,
que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, de tanta gente, solo dos, a José llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El requisito para ser apóstol bíblico, hermanos míos, bíblico, era haber estado con Jesucristo en vida, haber entrado y caminado con el Señor desde que Él fue bautizado, su muerte, resurrección y ascensión. Eso enseña la Biblia. ¿Y quién tiene que ser? Un varón. Que de verdad ahora el Señor pudo usar las piedras para que proclamen su nombre, amén. Pero no lo va a hacer porque estamos los seres humanos. Y bíblicamente es mi posición. Para que un apóstol el día de hoy exista, tiene que haber sido nombrado por Jesús, haber caminado con Jesús, entrado y salido con Él, y como dijo Yatensi, tener ese corazón desprendido para servir a los demás, no para, a nombre de un título, robarle la plata a la gente, sea hombre o sea mujer. Arturo, Yatensi, este es un tema bastante interesante y polémico. Continúa en el siguiente programa de Misterios y Enigmas de la Biblia por www.historiadelfuturo.tv y www.direunamigo.org. No se lo pierdan. Las prédicas que ustedes están viendo en este momento están a su disposición en internet en esas dos direcciones que acabamos de mencionar. Cerramos mandando un saludo a nuestros hermanos en Puerto Rico, Honduras, Guatemala, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Paraguay, en Honduras, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Roma. Estamos en Italia, estamos en Suiza, toda Europa. En fin, muchísimas gracias. Shalom Aleichem. Continuamos el siguiente programa hablando del mismo tema. Muchas gracias. Esto ha sido todo por esta noche. Les agradecemos por todos los correos electrónicos que hemos recibido y les recordamos que pueden ver el reprise de este programa en nuestras páginas web www.dileunamigo.org o www.historiadelfuturo.tv. Les esperamos la próxima semana. Bendiciones. Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma, Quito, en La Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria. Anima.